Muy buenos días a, a todos y e a todas, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a este eh, inicio, a este acto de, de inauguración, bueno, de inauguración, de inicio del, de este décimo encuentro de cultura y ciudadanía que, se, que va a empezar hoy durante estos tres días, 24, 25 y 26 de septiembre, en Santiago de, de Compostela. Eh, estamos encantados de, de poder... Como director, yo como director general de cultura de la Junta de Galicia, poder estar aquí dando esta bienvenida, participando en este breve acto que vamos a tener de bienvenida, que está eh, obviamente presidido por el secretario de, de cultura, por, por Jordi Martí, a quien por supuesto lo, le damos la bienvenida a Santiago, y, a, y me acompaña también eh, Concha Lozada, que es la presidenta del patronato del Museo del Povo Galego. Este encuentro. De Cultura y Ciudadanía tiene dos sedes principales, además de la ciudad de Compostela como espacio general de realización de las actividades, y lo, esos dos espacios son el Museo do Povo Galego y el Centro Galego de Arte Contemporánea, en, no, en el que estamos, que, como sabéis, es un espacio eh, de la Xunta de Galicia. Eh, quiero ser breve, obviamente, pero sí que quiero, en primer, en primer lugar, pues, congratularme, congratularnos de poder estar celebrando este décimo encuentro, un encuentro que nació en el año 2015, creo recordar en Madrid, y creo recordar que tenía como sede o tuvo como sede principal el Colegio de Arquitectos en aquella altura. Y diez años después, diez ediciones después, poder estar en Compostela eh, celebrando esta nueva edición de un encuentro, de un foro que creo que a lo largo de todos estos años se ha convertido en un espacio absolutamente imprescindible de, de debate, de, de, de discusión, también de, de presentación de proyectos, de tener oportunidad de, de analizar, de valorar esos proyectos. Y como digo, pues eh, enhorabuena a todos los profesionales, a todas las eh, personas que han ido, habéis ido que hemos ido construyendo esta comunidad a lo largo de todos estos años, administraciones públicas, entidades culturales, eh, operadores y entidades privadas, empresas culturales, profesionales de la cultura, en fin. Eh, quiero darle la enhorabuena especialmente al equipo del Ministerio de Cultura por el, por el trabajo. Está también aquí la, la directora de Derechos Culturales, la directora general, el subdirector de de cooperación con las comunidades autónomas, Benito Burgos, personalizo porque en estos meses el contacto ha sido especialmente intenso con esa subdirección general, como digo, a todo el equipo del Ministerio de Cultura por este trabajo que son, sabemos perfectamente, mucho tiempo de, de preparación para poder estar aquí finalmente durante estos días, también al comité asesor, al, a los colaboradores que, que hacéis posible también este... Este, este evento y por supuesto a todos los participantes que vais a estar pues, este, en estas jornadas eh, teniendo pues, diferente tipo de, de interacción, eh, como digo, en este encuentro. Por, la, por mi parte, nada más, os hemos preparado un tiempo adecuado también, eh, Concha y yo, os hemos preparado pues, este tiempo que os eh, recibe, muy otoñal, muy gallego. Teníais que ver, obviamente, Galicia y Compostela pues, con un poco más de, en fin, con un poco de agua, porque si no, no. Yo creo que nos hemos pasado un poquito mañana, Concha. Yo creo que mañana igual no olvidéis los paraguas y los chubasqueros, porque creo que mañana va, nos hemos pasado un poco y, y vais a ver la ciudad con un poco más de agua de lo, de lo que sería necesario. Pero bueno, en todo caso, que tengáis un buen encuentro, unas buenas jornadas y, y bienvenidos a Santiago de Compostela. Gracias. Secretario xeral de, eh, de, 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 de Cultura Autoridades Personas dos equipos que organizan esto que organizan este simposio Asistentes, amigos e amigas todas Benvidos Benvidos no nome do padrado do Museo do Popo Galego Despois de 10 anos este simposio chega as portas da cidade de Compostela. Extramuros, pero as portas da cidade. E chega o solar de Bonaval, o solar do convento de San Domingos de Bonaval. O convento de San Domingos de Bonaval naceu aquí ao lado, con un orixen medieval, e ampliou-no un dos nosos grandes arquitectos de Galicia, Andrade, para facer nel un estudio superior dos dominicos, unha especie de universidade paralela donde desde aquela se acolla personas que veñen a traballar e a aprender a Santiago. Despois de desamortizado, sufriu moitos cambios. Pero entre outros foi orfanato, foi escola, tuvo a primeira sede do PPO, que era unha especie de antecedente franquista da, formación profesional. E fai casi 50 anos acolle o Museo do Pobo Galego. O Museo do Pobo Galego é o Museo Etnográfico de Galicia. É o Museo dos Homes e as Mulleres de Galicia o museo que, com, que alberga o patrimonio físico, material, de tantos homes e mulleres que hasta fai catro días non salían nos libros de historia e que acolle o patrimonio inmaterial, o son, a música, a voz, de todos e de todas. E no solar do convento de Bonaval, donde nace ese edificio magnífico, nace xusto a beira dos lindes na mesma horta este outro edificio maravilloso que nos alberga hoxe de outro arquitecto magnífico de Álvaro Sisa eu quero creer que el soñou con que tradición e modernidade as formas diferentes da cultura xogaran neste soldar de Bonaval Bienvenidos a todos a este encuentro feliz. Muchas gracias. Muchas gracias, Ancho Lorenzo, director María Concepción, presidenta. Quiero, en primer lugar, agradecer a todas las instituciones gallegas por, por acoger este décimo Encuentro de Cultura y Ciudadanía en Galicia. Hemos hecho una especie de camino de Santiago para llegar hasta aquí, que ha durado diez años, pero finalmente ha llegado a vuestra ciudad. Y, y la primera, quiero decir solo dos cosas. La primera es agradecer, en primer lugar, agradecer a los comisarios, al, a los curadores de todo el programa, a Tania Adam a Flavia y a Fran Quiroga, a Mario Obrero, a José Luis Pérez Pón que son los responsables de todo lo que sucederá durante estos días en Santiago. Y también quiero nombrar y agradecer a todo el equipo que hace diez años empezó con Cultura y Ciudadanía, porque para nosotros, un equipo, ahora ya no tan nuevo, pero vaya, que aún no hemos cumplido el año en el Ministerio, fue una suerte encontrarse con una iniciativa de ese tipo, porque era semilla de algo que tenía que crecer. Y estos son Benito Burgos, que está a la cabeza del, del departamento que dirige Cultura y Ciudadanía, Achean Rodríguez, Rafael Sanz, Andrea López, Inés de Gaña y Lucía de la Cal. A todos ellos muchas gracias porque lo que fundasteis hace diez años no solo era unos encuentros que permitía generar red, que permitía intercambiar ideas, sino que tenía algo, como decía antes, de semilla de lo que tenía que venir. Porque en el fondo Cultura y Ciudadanía lo que apuesta no solo es por un encuentro del sector cultural en un sentido amplio, sino que ha acabado conectando a una serie de realidades y de proyectos culturales que tienen una intencionalidad común. Y es entender la cultura no como algo simplemente que se compra y se vende, que tiene una dimensión económica, que tiene una dimensión instrumental, sino realmente por aquellos proyectos y ha conseguido conectar proyectos que consideran que la dimensión cultural, que el trabajo en el ámbito de la cultura tiene una dimensión comunitaria, tiene una dimensión creativa, por descontado, tiene una dimensión de, de colaborar, de ayudar a un desarrollo integral de las comunidades. Y, y eso, que le hemos denominado la perspectiva de los derechos culturales, ha acabado invadiendo el conjunto del Ministerio. y tenemos una Dirección de Derechos Culturales que dirige Jazmín Beirac y en la cual se enmarca cultura y ciudadanía pero sobre todo lo que ha sido también es una perspectiva una perspectiva distinta seguramente de la que durante muchos años tuvo las, las políticas culturales en nuestro país y, esa, y en el fondo se cocía esa perspectiva en estos encuentros y por tanto yo quiero agradecerlo porque a veces hay cosas en el desarrollo en la cultura a menudo ocurre en las periferias y no en las grandes instituciones. Lo que se cuece, que va a ser significativo el día de mañana, seguramente hoy no se encuentra en las grandes catedrales culturales, sino seguramente en algún lugar recóndito. Pues en un lugar recóndito del Ministerio se cocía lo que seguramente hoy marca la perspectiva cultural o de las políticas públicas que queremos impulsar que es, insisto, la perspectiva de los derechos culturales. Por tanto, gracias a todos ellos. Y la segunda idea es que en este caso, en la de Galicia, hoy ya hemos escuchado Galego, que bien suena, es una de las perspectivas que creo que tiene más sentido hoy rescatar. Y es el reconocimiento a la pluralidad perdonad, cultural y lingüística de nuestro país, que en demasiadas ocasiones se ha visto como una dificultad, como un problema, como algo que impedía o que nos costaba entendernos o que generaba más fracturas y distancias. Y en cambio creo que hoy se va imponiendo una idea, cuesta, porque tenemos sectores de la sociedad que seguramente no lo ven así. Pero se va imponiendo la idea de que la diversidad cultural de nuestro país, la diversidad lingüística, incluso la plurinacionalidad de España, no es una dificultad, sino que es uno de sus grandes activos. Obviamente es una riqueza cultural, pero también es una riqueza porque nos permitirá entrenar en algo que cada vez será de mayor actualidad, que es la necesidad de convivir en la diversidad de manera conjunta. Y, y en ese. En ese sentido, me parece que es una de las, de las apuestas que hemos hecho por el reconocimiento uh, plurilingüístico y pluricultural de nuestro país. Justo, me parece, es el 26 o 27 se celebrará el Día de las Lenguas en, en las Cortes españolas en un acto de reconocimiento. Tenía un hubo una persona importante en el sector cultural y particularmente en la dimensión que cultura y ciudadanía se trata que era Eduardo Delgado, un antropólogo y que fue asesor en políticas públicas en muchos lugares en el Consejo de Europa, en varias instituciones públicas que tenía una frase justo en la época que se hablaba de la sociedad del conocimiento, ¿no? Como como que el conocimiento, la creatividad, aún lo decimos hoy, la innovación, son el, la nueva energía que nos va a permitir crecer, etcétera. Y él siempre decía: más que la sociedad del conocimiento, debiéramos construir la sociedad del reconocimiento. Porque una de las dificultades cuando se actúa, desde la digamos, se actúa en un contexto de la diversidad es eh, en, en la capacidad de reconocer. De reconocer también. Las diferencias entre culturas y las, y las violencias que entre culturas han existido, reconocer es mirar hacia atrás con los ojos abiertos, no con ganas de construir, de seguir construyendo un discurso hegemónico hecho desde el poder. Y en eso, el reconocimiento de nuestra diversidad nos entrena para un mundo contemporáneo, sin lugar a dudas, y cultura y ciudadanía, entre muchos otros temas, una de las características. De este simposio es la cantidad de voces y la cantidad de personas convocadas, pero uno de los temas centrales va a ser este. Y voy a terminar con. En, no soy sé, no sé muy de hacer estas cosas, pero quiero terminar con, con, una, con una poesía de Chuspato, que va a ser una de las invitadas eh, y que además ha sido premio nacional de poesía en el 2024, y que dice así. Porque no es solo el idioma el que está amenazado, sino nuestra propia capacidad lingüística. Sea cual sea el idioma que hablemos, la lengua es producción, la lengua produce, produce comunicación, produce pensamiento, produce capacidad poética, produce ganancias y beneficios, nos produce. Como humanos, nos produce como felicidad, la lengua es producción, de ahí los intentos del capital. por privatizar la lengua. Muchas gracias y bienvenidos a Cultura y Ciudadanía.